Ya. Paso bicho, hijo. Quedaba entre ojo y ojo. Sí que es un mero gigante. ¿Estás más grande que tú? ¡Que viene el cangrejo! Lájate, lájate. Vale, a ver, aquí hay cocos. Y voy a intentar meter. Ahora voy a por la caja del barco. Vale. Y nos vamos a otra isla. Vale. Tenemos que dormir antes de irnos. Para que no nos dé tanto la noche, porque luego no se ve. Vale, ya tengo todas las cajas. Vale, a ver, aquí otra noche podemos pasar. Uh-huh. Botella de coco. Podemos crear hasta un avión. ¿Tienes un coco entero? Sí, en la caja. Uno verde. Bueno, voy a buscar uno. Para crear un odre de agua. Y luego para conjuntar agua. Según tú me habías dado un cuchillo, ¿no? Gracias, mi amor. Las 7. Creamos una caña de pesca, es para dejarla en el sitio. Porque pide que se le ponga en un sitio. Ah, vale, entiendo. Murciélagos. Tienen muchos, ¿eh? Deberíamos desmimir. ¿Sí? Necesito agua. No, ¿sabes qué? Voy a ser un destilador de agua. Necesito... ¿Puedes conseguirme... bajarme este coco? Pero no te caigas. Necesitas el cuchillo. Toma, ya te has cagado. Sigue tomando más coco. Ahora veo dónde está. Ahí, gracias. Hay otro de aquel, de la otra del lado. Pero te has deshidratado por la cagazón. Ya se me ha roto el cuchillo que me diste. Que te ves muy mal, cómete una ración de comida que está en la... ¿Qué la teníamos en el otro campamento, no? ¿La otra isla? No, aquí también había, ocupo pimpollos. ¿Me puedes abrir este cangrejo de un momento? Día 3. No, no puedo. Ya lo hice yo. Oh, gross. Ya no pesa. Mira, aquí hay agua, ¿no? Ven. Sí, tiene que poner el cocinador. Aquí se va llenando de agua, poquito a poco, y todo te lo bebes. Está vacío. ¿Entonces nos vamos a quedar en esta isla o qué? No, es para eso. Se puede hacer luego otro en algún otro sitio. Necesitamos agua, estamos jodidos de agua. Sí, sí. Si ocupamos cocos frescos. Voy a buscar todos los pimpollos para hacer cuerdas, que es lo que ocupo. Fruta de yuca. Sí, da muchos pimpollos. Una cagua. Me encontré una guayabana. ¿Una qué? Guayabana. ¿Qué es eso? Como una fruta. No sé poner las armas en el pimpollo. Yo tampoco. ¡Ay, una víbora! ¡Ay, ya la vi! ¡Qué susto! ¡Toma! ¡Ay, que se lleva mi de este! ¡Cariño, auxilio, que viene por mí! ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, aquí. Allá, mira, trae el palo encajado. Aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, gross! Serpiente de la noche. El señor de la noche. Ya puedes tomar agüita y ahora. Toma agüita, amor. Cocinado. ¿Camarón? No, mero. Solo se puede hacer de uno en uno. Pues hay mucha carne para hacer. Tómate la agüita. Porque no te dice que te vaya la sed. Ya tiene un chorbito. Ya tengo 3 rayas de salud, 3. Yo tengo media raya de corazón. De agua medio, uff, me voy a morir. Voy a ver cómo puedo hacer algún antídoto o algo. Planta de pipi. A ver, entonces, ¿cuál es el plan? En cuanto podamos irnos de aquí a otro sitio, que
Recuperar agua, porque no tenemos agua. Vamos a llegar a otro lado sin agua. Allí enfrente que hay dos barcos. Nos vamos al siguiente, el de dos barcos, sí. Pero vale, hay que recuperar el agua. Estamos jodidos. A ver, lo coco, me ha cagado. El resistor. Estoy a medio corazón de vida. Pues que habrá que moverse ahora que es de día. ¿A dónde? Pues ¿qué quieres hacer aquí? Estoy esperando para tomar agua, hacer todo lo que pueda. ¿Qué más se puede hacer si no podemos hacer más aquí, amor? Estoy juntando pimpollos para hacer cuerdas. No hay agua. Baja los cocos si puedes. Para hacer botellas de coco. No tengo ni cuchillo. Pero si lo has dejado aquí tirado. A por él. ¿Ya está cocido? Sí. Ya en medio corazón. Qué pedo. Sí, cariño, y ya dos. Pues vámonos. Vale, me puedo llevar dos cajas. No la puedes. Se la puedes llevar, sí, listo. Está crudo todavía, creo. El escote del agua nos lo llevamos, ¿no? ¿O qué? No se puede sacar. Ah, no se puede. Allá construyó otro. Entre moverse y esperar a quedarse ahí, pues. ¡Ah! No sé cómo subir. Voy a iniciar cuatro personas. Sí, aquí estoy sentadita. El señor de la noche. Oye, el tiburón. Ah, se mira bonita esa isla, podemos vivir ahí. Pero vivir hacer ahí. Una barca más grande. Sí, también. Deberíamos, por eso se nos puede pinchar. Mira mi escayola. Qué bonita. Ya te digo que la aloe vera poniéndote en la piel te ayuda muchísimo, ¿eh? O sea, medio corazón. En cuanto lleguemos hay que hacer para el agua y... A ver si no hay bichos grandes como antes. No sé, si pones una caja. Si pones una caja, ¿qué? Cuando lo dejé de jugar, llené el barquito de cajas y se me volcó y se me fueron todas las cajas a la puta. Y ya no quise jugar más. Más al fondo hay otra isla más grande. Bueno, de momento vamos a llegar a esta. Ay, hay tres barcos aquí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno. Terminamos antes así. Cuidado, ¿dónde vamos a ponernos? Aquí, aquí. Bien, me gusta esa isla hasta para vivir. Hay muchos contenedores, ¿eh? Pues vamos a vivir aquí, yo creo. Juntar cosas para hacer... Mira, tela. Júntala, es bueno. ¡Hostia! Me estoy muriendo. No para de picarme el reloj. Es el agua. Bebe copos, espacios prismáticos, batería... Mira, toma, toma. Coge la ración que hay aquí de comida y agua. Ahí hay una. La tomo yo copos. Hay otra en la balsa, cómetela. Cómete esa ración, corre. ¿La balsa? La necesitas. Sí. Hay tres. Sí, cómete una. La necesitas, amor. Por el corazón. Tengo medio corazón. Ah, sí. Clica. Si tienes el reloj abierto y vas clicando... Efecto estado tablilla. Oh. Ay, mira qué bonito, ¿eh? Amor, no sabía eso. Dime. Hay que hacer un refugio. Sí, lo estoy haciendo. Estoy buscando cosas. Necesitamos una tablera. No. ¿Qué se va? Y piedras. Aquella isla que estábamos antes me daba miedo, esta me gusta más. Ay, no, hay bichos grandes, amor. No, deja de pitar el cacharro. A mí sí me dejó de pitar. ¿Cómo? No lo sé. Todo solo. ¿Estás haciendo todo el refugio? Y estoy haciendo leña. Ocupo hojas de palmera. Vale, aquí hay una, dos, tres y cuatro. Vale, ya tengo, ya lo voy a crear aquí, ¿vale? Casita del refugio. Listo. Por ahí necesitamos dormir. No, me sigue pitando. Vale, ha parado ya.